Muy buenos días, honorables colegas. Hey, Pablo, buenos días. Corne, ¿cómo le va? Bien, afortunadamente. ¿Qué vas? Bueno, bien, hermano, bien. Bien, 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 gracias a Dios, hermano. ¿Cómo le acabo de ir ayer en el Javoque, hermano? Ya no fui por allá. ¿Qué No dice fue la gente? porque... No, pues la gente le reunió, el CAI quedó bueno, falta la puerta y los vidrios. Esperamos que no se demore mucho Sí. eso por parte del seguro y puedan retomar sus otras actividades normalmente los señores policías. Hay una donación de Barranquilla, una fábrica de blindaje que iba a donar todo. ¿Quién sabe cómo será la cosa? Pues me parece bien esperar que ojalá hagan eso pronto. Bien. ¿Cómo va lo del plan de desarrollo? ¿Ya lo miró? Sí, tomé la tarea de revisar lo que enviaron a. Bueno, ahí hay cositas para debatir. Hay cositas para debatir. Buenos días. Esperemos a ver Buenos días. quién llegó. Lina, Jessica, Liliabe. Lilia, tal. Lilia, ¿cómo estás? Uy, tengo voz de Jessica, no puedo creer. Pablo, se escachó. Mira, para que se Pero dé por acá cuenta, también me ¿eh? conecté recientemente, Bueno, compañero. Buenos Jessica. días a todos. Pablo está escuchando es tu voz. Tu voz estéreo. Voz estéril. Oh, no, ahí la vi conectada y por eso dije que apareciera también. ¿Qué tal, mis queridas colegas? ¿Cómo han estado? ¿Cómo me les ha ido estos días? Bien, Buenos un días a todos y todas. Bastante, sí, bastante cosa. Pero Llegó bueno. el presidente para ponernos a trabajar, no, terrible. Se acabó la diversión. Eso está bien. Bueno, vamos a iniciar. Buenos días para todos y todas. Siendo las 9:31 minutos, damos inicio a nuestra sesión ordinaria del día de hoy. Está Pili hoy Sí, en señor. las tareas. Buenos días, ediles y edilesas. Pilar, muy buenos días, muchas gracias. Entonces, por favor, hacemos llamado a lista y verificamos el quórum. Fabián Mauricio Peña Serrano. Fabián Peña presente, muy buenos días para todos y todas. Un saludo especial a mis compañeros ediles, a mis compañeras edilesas, a la comunidad que nos ve y nos escucha a través de nuestras redes sociales, a la alcaldía local de Engativá que va a estar acá de manera permanente en nuestras discusiones sobre el plan de desarrollo local. Agradecerles una vez más y bueno, Fabián Peña presente, buenos días a todos. Iván Darío Castillo Comulano. Iván Darío Castiblanco presente con los buenos días para todas y todos, saludando a los compañeros el día de hoy, a los invitados de la alcaldía local de Engativá y obviamente a las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco presente. Lilia Bella Bojacá. Presente, buenos días para todas y todos. Un saludo especial a la comunidad que nos sigue por nuestras redes sociales y a los delegados y las delegadas de la alcaldía local de Engativá que acompañará el proceso de debates en la Junta Administradora Local.
Darly Patricia Caicedo Camilo. Darly Caicedo presente, muy buenos días para todos, un saludo especial para mis compañeros ediles, para ustedes, señora secretaria, para la administración local que nos está acompañando en esta, en este proceso de estudio del plan de desarrollo, y para todos nuestros engativeños que nos siguen a través de nuestras redes sociales, bienvenidos, Darly Caicedo presente. José Cornelio Hernández. José Cornelio Hernández presente, muy buen día para todas y todos, para usted Pilar, para todos mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes. Hoy 18 de septiembre de 2020 en sesión ordinaria y un saludo especial a los funcionarios que encuentran en estas sesiones presentes para sacar este plan de desarrollo adelante. Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy viernes 19 de septiembre en sesión ordinaria. Un saludo muy especial a los colegas, honorables ediles e iglesias, a ustedes, señorita secretaria, a los invitados, a la administración, funcionarios que nos acompañaron por estos días trabajando con el plan de desarrollo. Y como es de costumbre, un saludo muy especial a toda la comunidad que nos sigue día a día a través del Facebook Live. Pablo Emilio Molano presente. Belisario Neira Páez. Belisario Neira Páez presente, muy buenos días, saludando a los compañeros, colegas de la corporación, a usted señorita secretaria, a todos los que nos escuchan y nos ven por estos medios virtuales, saludándolos cordialmente, y a todos los invitados. Presente, presente, muchas gracias. Dina Ornella Pinzón Arias. Lina Pinzón Arias presente, hoy 18 de septiembre, nos convocamos para analizar el plan de desarrollo local, darle la bienvenida a nuestros funcionarios de la alcaldía local, Andrés, Daniel, por supuesto Miguel que nos acompaña, siempre muy atento, Susana, la doctora Telma, Daisy por ahí también creo que la vi, muchas gracias por estar siempre atentos a la Junta Administradora Local y saludar también a las personas, la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Lina Pinzón Arias, presente. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, presente en sesión ordinaria hoy 18 de septiembre de 2020, saludando a la ciudadanía que nos sigue, a las personas de la administración, a la Junta Administradora Local, usted señora secretaria. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente. Buen día para todos y todas. Un saludo a usted, señora secretaria, a mis compañeros ediles y edilesas, a la comunidad que se conecta en este momento en la transmisión en vivo y a los invitados de la administración local para la discusión del plan de desarrollo. Buen día. Y la edilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Ana Elsa Torres Melo presente, un saludo a todos los compañeros, a la comunidad que nos sigue a través de las redes y a los invitados para la sesión del día de hoy. Informo, honorable presidente, que tiene quórum de la sesión ordinaria. Teniendo quórum de la sesión ordinaria, por favor, leer el orden del día para su aprobación. Primero, el llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación del acta número 43 del 11 de septiembre del 2020, sesión ordinaria. Quinto, tema principal, traslado a la Comisión del Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial para el estudio y análisis del proyecto de acuerdo número 06 del 2020, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Engativá 2021-2024. Sexto, proposiciones y varios. Leo el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, los ediles que estén de acuerdo, por favor, expresarlo a través del chat.
aprobado el orden del día por la mayoría de ediles y edilesas. Siguiente punto del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el correo enviado por la funcionaria Susana Londoño, donde envía de nuevo el acta de acuerdos participativos que fueron solicitados en el día de ayer por los ediles y edilesas y fue remitido a cada uno de los correos de los ediles y edilesas. Tenemos otro correo, es enviado por el señor César Augusto Cortés. Les escribo con la idea de solicitar ayuda para mi padre, ya que se encuentra con bastantes necesidades. Yo le he colaborado hasta donde puedo con ahorros que tenía, pero me encuentro sin trabajo y ya me es casi imposible seguir ayudándole con sus necesidades, tanto alimenticias como de vivienda. Yo le he escrito a la alcaldía local de Engativá por todas las redes sociales, les he llamado solicitando algún tipo de ayuda y no ha sido posible hasta el momento. Hasta la semana pasada me dijeron que me escribiera a la página de la alcaldía que se llama Ayuda Bogotá Cuidadora, donde me registré y apliqué en dos opciones, una de bonos canjeables y la otra de transferencias monetarias. Pero hasta el momento no he recibido ninguna respuesta, ni a mi correo ni llamadas. No entiendo cómo mi padre, siendo parte del sistema SISBEN y cumpliendo con el puntaje requerido para recibir ayudas, no le ha llegado absolutamente nada, ni de las ayudas del gobierno, ni de la alcaldía, ni una libra de arroz, nada. Él tiene un puntaje de 2876, no es una persona pensionada, no tiene casa propia, yo soy la única persona que le estoy ayudando. En la casa de mi padre ya se deben 3 meses de arriendo y 2 en la mía. Él ha intentado registrarse en el comedor comunitario del barrio Boyacá Real, en donde él vive, pero esa oficina fue cerrada por causas de la pandemia, entonces durante este tiempo se quedó por fuera de eso. Viendo esta problemática, les solicito a ustedes alguna ayuda que me pueda dar para mi padre o alguna forma de que yo pueda tener algún tipo de contacto directo, respuesta o comunicación frente a la problemática. Dejo los contactos de mi padre y los míos. Tenemos otro correo, permítame un segundito. Segundo. Listo. Asunto, invitación, participación, curso virtual de inducción a ediles y edilesas. La Subdirección de Alto Gobierno de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, tiene el gusto de invitarlo al curso virtual de inducción a ediles y edilesas. Actividad económica, información y reflexión dirigida a los ediles de Colombia con una mirada práctica respecto a sus actividades. El eje central de este curso de capacitación es brindar herramientas para el oficio de ediles, lo que los ediles quieran hacer, esperan poder hacer, puedan hacer o deban hacer. Para realizar su suscripción debe dar clic en el siguiente link. La inscripción está hasta el 27 de septiembre y inician el curso virtual el 29 de septiembre del 2020. Está leída la correspondencia, señor presidente. Yo pedí la palabra. Con mi mano. Lea la correspondencia, tiene el uso de la palabra en este punto la ilesa Lilia Bella. Sí, sobre el oficio relacionado con el adulto mayor, creo que debemos darle al señor los datos y contactos de la Secretaría de Integración Social, que es donde le pueden dar la respuesta a sus inquietudes, porque él ya tiene un SISBEN que da lugar a las ayudas humanitarias, el adulto mayor de que se habla, ¿no? Y seguramente ahí en integración social a él le van a atender su requerimiento y le darán respuesta adecuada a su justa solicitud, pero lo mejor es remitirlo a la mayor brevedad posible a integración social para que sea integración quien le dé esas respuestas que él requiere urgentemente.
Gracias. Perfecto, Ailesa, de acuerdo. Daremos traslado a la Secretaría de Integración Social, de acuerdo a la solicitud hecha por el ciudadano. ¿Alguien más que quiera tomar el uso de la palabra? Creo que no. Siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Cuarto, aprobación del acta número 43 del 11 de septiembre del 2020. Sometemos a consideración el acta número 43 del 11 de septiembre de 2020. Los ediles que estén de acuerdo, expresarlo a través del chat, por favor. Aprobada el acta por la mayoría de ediles y edilesas. Siguiente punto del orden del día. Quinto tema principal, traslado a la Comisión del Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial para el estudio y análisis del proyecto de acuerdo número 06 del 2020, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Engativá 2021-2024. En el punto principal damos traslado a la Comisión del Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial en cabeza de la edilesa Lilia Abella. Edilesa, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días. Damos inicio a la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Señorita secretaria, sírvase llamar a lista y registrar el quórum de la comisión. Lilia Bellaca. Presente, buenos días para todas y todos. En comisión del plan. Jessica Cabrera Rodríguez Delgado. Presente en comisión de plan. Darly Patricia Caicedo Camilo. Darly Caicedo presente en el comisión del plan. Iván Darío Castiblanco Mulano. Iván Darío Castiblanco presente en la comisión del plan. José Cornelio Hernández. José Cornelio Hernández presente en la comisión del plan. Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano presente en comisión de plan. Belisario Neira Páez. Belisario Neira Páez, presente, Comisión de Gobierno. Del plan, mi edil. Del plan, perdón, excusas, presento excusas, del plan, qué pena. Gracias. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña, presente en Comisión del Plan de Desarrollo. Lina Ornella Pinzón Arias. Lina Pinzón Arias, presente en Comisión del Plan de Desarrollo. Y Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, presente en Comisión del Plan de Desarrollo. Y la edilesa Ana Elsa Torres Melo. Teniendo el quórum. Presente en Comisión del Plan. Gracias. Teniendo el quórum correspondiente. Sírvase dar lectura al orden del día propuesto. Primero, llamado a la identificación del coro. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, tema principal, estudio y análisis del proyecto de acuerdo número 06 del 2020, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Engativá 2021-2024, para trabajar por subcomisiones. Quinto, proposiciones y varios. Le doy el orden del día, señora presidenta. En consideración el orden del día propuesto, los y las ediles que estén de acuerdo,
favor registrarlo en el chat. Siendo aprobado el orden del día, continuamos con el siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Le informo, honorable presidenta, que no hay correspondencia para leer. Siguiente. Cuarto tema principal, estudio y análisis del proyecto de acuerdo 06 del 2020, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Engativá 2021-2024 para trabajar por sus comisiones. Invitada a la alcaldía local de Engativá. Entonces, de acuerdo a lo aprobado el día de hoy, en cada correo de Dirigir Iglesia reposa el link respectivo para la subcomisión que les corresponde. Vamos a trabajar el día de hoy una hora. Entonces de 5 a las 10, a 5 a las 11 y faltando 5 para las subcomisiones que han estado trabajando y ya están adelantando parte del trabajo que corresponde en cada una de las subcomisiones, y eso es muy importante porque ya entramos con varios conocimientos. E invitar a las subcomisiones a que hagan una revisión exhaustiva de los objetivos de cada uno de los propósitos que les corresponde, porque de los objetivos deviene las estrategias y todos los demás aspectos, incluido la redacción de cada uno de los temas que corresponde a los propósitos, las metas, los indicadores. Es decir, los objetivos son muy importantes, tomarlos en consideración a la luz del Plan de Desarrollo Distrital, de las actas de acuerdo de la comunidad con la administración, de los consolidados de encuentros ciudadanos y de nuestras audiencias públicas. Entonces, pues no siendo otro tema por tratar en este momento, invito a que nos conectemos en los links respectivos para el trabajo de su comisión. No sé, señor presidente, si nos retiramos de este link y volvemos a las 11 o cómo es el procedimiento ahí. O se mantiene abierta la sesión, pero creo que sería no idóneo pues tener una hora abierta de grabación. Entonces, invito al trabajo de subcomisiones. A las 11 en punto se rendirá un informe de cómo avanza este estudio. Invito a que la alcaldía delegue a la respectiva funcionaria o al respectivo funcionario o funcionario para que acompañen a la subcomisión. Sí, Edilesa, nos retiramos de esta y nos conectamos al otro link. Ya les hago llegar a los funcionarios los links para que se conecten también allí. Perfecto, entonces abandonamos este link hasta las 11 de la mañana para conocer los informes preliminares
del inicio del estudio por propósito. Gracias. Presidenta, un segundito la palabra, por favor. ¿Esa Lilia? ¿Está ahí todavía? Yo creo que ya se desconectó. Esa Jessica, entonces, su merced. Bueno, en calidad de vicepresidenta asumo la presidencia. Tiene el uso de la palabra. ¿Quién la solicitó? El funcionario Miguel. Gracias, Eilesa. No, es para comentarles las personas que nos van a acompañar en cada una de las mesas y por propósito para que autorice la entrada de ellos. Entonces tenemos en el propósito 1 los va a acompañar, en la subcomisión del propósito 1 va a estar nuestro compañero Andrés Palacios. En el propósito 2 va a estar nuestra compañera Liliana Ubaque. En el propósito 3 va a estar Daniel Sánchez. En el propósito 4, subcomisión 4, va a estar el señor Daniel Patiño. Y en el propósito 5, voy a acompañarlos yo, Miguel Gil Castillo. Era para comentarles eso. Muchas gracias. Y con su venia, obviamente.